CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Y estamos en el bloque de final de Mundo Agro. Vamos a ver el testimonio de Eduardo Pérez, de la firma Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima. Nos habla acerca de las cotizaciones registradas en materia de subasta de hacienda en la rural de Jesús María, con un ingreso de 703 animales, muy poca invernada. Recordemos que esto está siendo más significado una merma a partir de la campaña de vacunación que se está realizando en la provincia de Córdoba y en todo el territorio nacional, con algunos topes. Por ejemplo, la de los terneros más livianos, que llegaron a cotizar cerca de los 38 pesos. Los precios con Eduardo Pérez. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Eduardo, ¿qué pasó con los precios en el día de hoy? Bueno, un remate ágil con 703 cabezas, muy poco lote de invernada, en su mayoría hacienda de gorda. El consumo liviano, lo poco que había de novillito liviano, marcó una tendencia para arriba en los precios. Hicimos hasta 33.50 algún lote, muy parejo ahí en los 32.50, 33. Toda la mercadería más liviana buena, pero ya hablando de un novillo de 360, 370 hasta 400 kilos, entre los 32, 32.50. Y después los precios ya en novillo un poco más pesado, pasando los 400 kilos, entre los 30, 31, mucho novillo, ¿no? La vaquillona un poco parecido, lo que fue en la categoría liviana, también pisó los 33 pesos y después la más pesadita, entre 31.50 a 32.50, muy parejo. Había mucha vaca, la vaca buena rondó los 20 pesos y la otra vaca un poquito inferior, dentro de los 18, 18.50, 19 pesos, caminó casi toda la vaca. Los toros, había mucho toro, perdóname que te corte, el toro liviano, un toro que va para consumo, hizo 27, 28 pesos, algún lote pisó los 30 pesos, en los machos enteros. Y después el toro más pesado, 22, 23, 20 pesos, toro gordo bueno, ¿no? ¿Y la invernada? La invernada había unos lotes poco porque como estamos en plena vacunación, pero el ternero más liviano se pagó hasta 37, 38 pesos y el ternero más pesado en los 35, 36, 50 es lo que se manejó. En cuanto a los precios, ¿se mantuvieron más o menos similares a la semana anterior? Sí, yo te diría que sí, los precios dentro de la mercadería buena están bastante mantenidos, afloja un poquito cuando ya cae la calidad de la hacienda, los valores son otros, ¿no? Pero hablando del novillo bueno, venimos siguiendo algunas tropas que vienen casi todos los lunes, consignaciones de las mismas estancias, y estamos viendo que se está defendiendo dentro de esos valores. Bien. Esto en cuanto al remate de hoy, sabemos que se están preparando con todo para la fiesta provincial del ternero en Cruz del Eje. Esto va a ser en pocos días. Mirá, ya se nos viene la fiesta del ternero, creo que estamos a muy pocos días ya para el 7, con un remate que, bueno, tenemos una expectativa muy buena por las consignaciones que ya tenemos anotadas. Esperemos que el tema de la vacuna funcione bien y que podamos cumplir con lo que venimos estimando, que creo que vamos a tener unos 2.000 cabezas, donde va a ser el 99%, te diría, que ternero, novillito y vaquillona, ¿no? Son fundamentalmente, como decía, ternero, ¿no? Sí, sí, el remate le queríamos dar porque podíamos haber juntado más hacienda, pero queremos que sea de ternero, ya que es la fiesta del ternero. O sea que queremos que entre el ternero marca líquida de todos los establecimientos de la zona y por lo tanto hay algo de novillito y vaquillona, muy buena mercadería también, de toda marca líquida de acá, de estancias conocidas. Así que creemos que vamos a tener una calidad excepcional y bueno, ya los plazos los vamos a anunciar el día del remate. Nosotros estamos muy acostumbrados a vender siempre a 30 días. Habrá lotes a lo mejor más pesaditos que se venden con 60 días. Pero
tenemos muy buenas expectativas. ¿Hay productores que todavía se pueden sumar a este remate o que se pueden anotar? Yo creo que sí, hay gente que todavía está viendo, más que todo el tema de vacunación, pero hay mucha gente que está hablando para llevar Hacienda a ese remate. En Córdoba, los que educan y estudian no pagan boleto. Por sexto año consecutivo se pone en marcha el boleto educativo gratuito. Un gran programa educativo que beneficia a miles de alumnos, maestros y personal no docente de toda la provincia. Para tramitar tu boleto, primero tenés que crearte un usuario de Ciudadano Digital. Después, ingresá a boletoeducativogratuito.cba.gov.ar y hacé clic en Nuevos Beneficiarios. Ya sea para renovar el de años anteriores o para obtenerlo por primera vez. Imprimí el formulario, hacelo certificar en tu colegio o universidad y presentalo en los lugares habilitados, disponibles en el mismo sitio web. También podés retirar el formulario en las boleterías 140, 141 y 142 de la nueva terminal de ómnibus o en la Agencia Córdoba Joven, Avenida Hipólito Yrigoyen 494. Los boletos se pondrán en vigencia con el inicio de clases de cada nivel educativo. Más información en boletoeducativogratuito.cba.gov.ar. Boleto Educativo Gratuito, un programa implementado por el gobierno de la provincia para que todos puedan acceder a la educación. Córdoba entre todos. Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser consultados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.